¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a más un video que preparo como siempre, con mucho gusto, mucho cariño y mucha buena intención para todos ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y te quiero invitar que visites todas mis redes sociales, principalmente mi página web fátimagómez.tv, donde incluso tú vas a poder agendar una hora, tomar una hora para una consulta privada, particular conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema de la quiromancia. Ya voy a dar una orientación general, porque todos sabemos que las manos también indican, hablan de cosas que tenemos que vivir o que estamos viviendo, ¿cierto? Y que las manos nos pueden dar muchas guías, orientaciones, ¿ya? Siempre es importante observar primero con qué mano tú escribes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú escribes con la mano derecha, la mano izquierda, la línea de las líneas que están en tu mano izquierda van a hablar de tu futuro, ¿ya? Entonces, si queremos saber del futuro, tenemos que saber con qué mano escribimos. Si tú eres sordo, al revés, la mano derecha, las líneas de la mano derecha van a hablar de tu futuro, ¿ya? Y obviamente, si soy sordo, las líneas de mi mano izquierda van a hablar de mi presente, ¿ya? Entonces, siempre al revés. Si soy sordo, la mano derecha va a hablar de mi futuro. Y si soy destro, la mano izquierda va a hablar de mi futuro, ¿ya? Las principales líneas que tenemos, tengo toda anotadita acá porque se me olvida algo, mi dirección, mi producción después me reta, entonces no me puedo olvidar de nada. Entonces, las cuatro principales líneas que tenemos en las manos, vamos a hablar del corazón, de la cabeza, de la vida y de la suerte. Ya, para que ustedes observen, siempre teniendo en cuenta la mano con que usted escribe, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. La línea del corazón indica cómo va a ser tus relaciones amorosas, tus relaciones personales, familiares, cuántas parejas tendrán, cómo será tu vida. Si la línea es muy recta, seguramente va a decir que tú tienes una relación o va a tener una relación estable, concreta, digamos, más de comodidad, de inteligencia, de unión, ya no una línea de mucha pasión. Si la línea es más curva, va a ser una persona muy apasionada, de muchas emociones, que puede estar relacionado también con muchas aventuras. Y si tiene muchas rayas en la línea del corazón, tome cuidado con traiciones y va seguramente a tener una vida emocional, sentimental, un poco complicada. Y esta línea también nos habla, digamos, de la parte de nuestra salud, de cómo va nuestra parte cardíaca, ¿ya? Entonces, si la línea está curva, sin muchas rayitas, estamos bien en la parte circulatoria, en la parte cardíaca. Ahora, si aparece muchas rayas, te pide atención a la circulación y a los problemas también del corazón en la parte física. Es bueno mirar, hacerte unos exámenes, ¿ya? La línea de la cabeza, ¿qué vamos a hablar? La línea de la cabeza muestra la capacidad intelectual y mental de cada uno. Si la línea es curva, la línea de la cabeza, si ella es curva, ustedes van a poder ver ahí en el video, ¿ya? Que va a aparecer y ustedes van a poder entender. Si la línea es curva, muestra que eres una persona con mucha creatividad, con mucho poder mental, ¿ya? Y que tiene una capacidad creativa enorme, que debe aprovechar esta capacidad que, digamos, tú tienes. Y si la línea, digamos, de la cabeza es muy recta, es una persona muy centrada en lo que quiere, muy objetiva, pero con muy poca creatividad y con poca iniciativa, ¿ya? Entonces, ahí te va a dar una idea y tome cuidado también con los problemas que puede tener a niveles mentales y cerebrales. Si es una línea recta y con muchas rayas, es una persona que puede venir
a sufrir problemas emocionales como angustias, depresiones, y que debe buscar tratamiento, ayuda en la parte emocional y la parte psicológica tuya, ¿sí? Vamos a hablar de la línea de la vida. La línea de la vida refleja la salud y la vida de un modo general. Si la línea es curva, y digamos, tu línea de la vida, si ella es curva, representa que es una persona con mucha energía, con mucha vitalidad, ya que tiene mucha capacidad de hacer varias cosas, de estar siempre generándose y, digamos, teniendo mucha vitalidad, siempre muchas ganas de hacer muchas cosas. Si la línea de la vida es muy recta, es una persona, digamos, más relajada, más tranquila y que, digamos, no tiene tantas iniciativas. Le gusta vivir, digamos, de modo más tranquilo, más relajado, sin muchas motivaciones. Ahora, si la línea de la vida tiene muchas rayas, muchas cadenas, tome cuidado con tu salud, cuidado con accidentes y debe tratar de ver, de hacerte exámenes, puede sufrir de problemas de salud constantemente, ¿ya? Entonces, tome cuidado con mudanzas repentinas, con cambios que, digamos, puede afectar tu vida tanto físicamente cuanto emocionalmente, ¿ya? Otra línea que considero importante para que nosotros hagamos interpretación es la línea de la suerte o la línea del destino, que muchas veces nos aparece mucho. Si la línea, digamos, es muy fuerte, representa que tu vida está, digamos, muy controlada por el destino y que, digamos, necesita mucha creatividad, mucho trabajo para que tú puedas desarrollar, ¿ya? Para que tú puedas salir adelante. Ahora, si la línea de la suerte o del destino es más fina, que casi tú no la ves, ¿qué representa? Representa que tu vida está basada en vidas pasadas, que ya no va a depender tanto de ti. Es como que el destino ya tiene más o menos tu vida programada para que, digamos, tú cumpla la etapa que viniste a cumplir, ¿ya? Entonces es importante observar para que nosotros podamos tomar decisiones, caminos y entender muchas veces que son cosas que tenemos que vivir porque está relacionada con las vidas pasadas. Entonces, esto muchas veces nos facilita a conseguir lo que queremos o a lograr nuestro objetivo porque estamos orientados ya por vidas pasadas que tuvimos y tenemos ya la misión que cumplir y obviamente sería más fácil. Otra cosa, lo que representa la letra M en las manos, ¿ya? Que normalmente nosotros tenemos, ¿ya? Y esto indica que, digamos, si tú tienes la letra M fuerte en tu mano derecha, es más fácil de tú conseguir controlar tu vida y tu destino. Vas a tener la capacidad de lograr lo que quieres, mismo con sacrificio. Ahora, si tu línea, digamos, la letra M te aparece más fuerte en la mano izquierda, quiere decir que va a tener más dificultades, va a tener que luchar más para poder conseguir los éxitos o los objetivos que pretende. No significa que no vas a lograr, significa que vas a tener un poco más de dificultades porque tiene que pasar por un proceso de aprendizado para tu evolución emocional, espiritual y mental, poder evolucionar, aprender hasta que tú adquieras la experiencia y logres el éxito en tu vida. Bueno, espero que ustedes hagan un análisis de las manos de su, las líneas de su mano, que puedan entender, interpretar y obviamente poder llevar una vida mejor. Bueno, muchas gracias por estar. No se olviden de visitar todas mis redes sociales, principalmente mi página web, fatimagomez.tv, donde incluso usted va a poder agendar un horario para una consulta con el tarot particular conmigo. Un beso grande, bendiciones, namaste.